tan divino y eternal. Por su gracia supe yo de esta grande realidad. Oh, completa y dulce paz, me transporta todo el ser en amor tan celestial. Tuyo soy y mío es ser. Es el cielo más azul y la tierra un verde mar. Algo vibra en todo aquí, pues mi ser en Cristo está. Dan las aves su canción y las flores brillantes. Desde que conozco yo que soy suyo y mío Bienvenidos, mis hermanos, a una nueva transmisión. El Señor nos permite disfrutar de esta palabra profética en cuanto a una palabra de ánimo que estamos transmitiendo todos los miércoles. Para nosotros es una honra estar delante de ustedes y delante del Señor, poder ser usados para transmitir estas palabras que vienen del mismo Señor, que son palabras que son para nuestra edificación. Estas palabras de ánimo las necesitamos, hermanos, todas las veces que el Señor nos las permita. Por eso vamos a darle las gracias al Señor antes de iniciar. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos has dado para recibir estas palabras de ánimo. Tú sabes cuánto las necesitamos. Gracias, Señor, porque tu palabra llega a tiempo. Conoce la necesidad del corazón de cada uno de los hermanos, de cada una de las personas que hoy está escuchando, Señor, estas palabras. Gracias porque en ti encontramos las riquezas para que podamos, Señor, estar satisfechos. Gracias, Señor, porque siempre, Señor, estás disponible para nosotros. En esta hora, Señor, nos disponemos a escuchar este hablar, Señor, con unos oídos prestos. Unos oídos, Señor, que reciban este hablar, que esta palabra, Señor, no quede exteriormente, sino que produzca en nuestro interior, Señor, nuevas experiencias para que podamos, Señor, avanzar, para que podamos
crecer, para que podamos, Señor, consagrarnos más. Muchas gracias, Señor. Amén. Amén, hermanos. Como se dijo inicialmente, estamos transmitiendo estas palabras que normalmente los miércoles se están transmitiendo, son las palabras de ánimo. Con respecto, bueno, vamos a hacer un breve resumen, pero con experiencias más prácticas del mensaje anterior que pudimos disfrutar la semana pasada, que es la iglesia, el gran misterio de la piedad. Y hermano, esto es una palabra que de verdad nos lleva a mirar cómo estamos nosotros viviendo, sabiendo que Dios ha preparado todas las cosas, hermanos, para que usted y yo podamos tener un vivir que agrade, lo agrade a Él, un vivir satisfecho, un vivir donde seamos de verdad, a pesar de las dificultades, felices, sabiendo que Dios, hermano, está disponible para nosotros, está disponible para suplir todas las necesidades que usted y yo tenemos, y por eso necesitamos, hermano, echar mano de todo lo que Dios nos ha dado. Amén. Estamos disfrutando una gran serie que se llama La Iglesia, columna y base de la verdad, que está en la cita bíblica 1 Timoteo 3, versículo 15. Aquí el Señor nos reveló, hermano, cómo este aspecto de la iglesia, que es muy importante, ya fue descrito, lo fue desarrollado, gran parte de este encargo en mensajes anteriores, donde mostraba que la iglesia es considerada así por el Señor, columna y base de la verdad. Está aquí escrito en el versículo 15, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es columna y base, iglesia de Dios viviente, columna y base de la verdad. Y mencionó el Señor cuáles son esos elementos que constituyentes de la columna y base de la verdad, que ya fueron tocados, pero vamos para introducir un poco el encargo que el Señor nos quiere dar en esta palabra de ánimo, vamos a contextualizar. Entonces, la iglesia es considerada por Dios columna y base de la verdad. Y siete elementos constituyen esta base y columna, que son importantes. Vamos a recordarlo: la fe objetiva, amén, la verdad, la verdad, la vida, amén, las sanas enseñanzas, la vida, la piedad, la fe subjetiva y la conciencia. Estos siete elementos son importantísimos que trabajemos en ellos, sabiendo que para hacer esa columna y base de la verdad, esto debe ser una realidad en nuestro vivir. Amén. Entonces, la columna y base contiene estos siete elementos. Sin embargo, seguidamente, ahí en el versículo 16, aparte de que la iglesia es columna y base de la verdad, también es considerada como el gran misterio, el misterio de la piedad. Entonces, esto es en lo que vamos a entrar, hermanos, en lo que vamos a disfrutar, para que esto pueda ser de verdad vivible para nosotros. Si hay algo el Señor nos mostraba en cuanto a la fe subjetiva, es que todo esto que está escrito, hermano, y que es una verdad, debe ser para nosotros una realidad, debe ser una vivencia. Por eso es necesario que usted en esta hora y siempre que escuche la palabra, ya que lea la palabra, la escuche, hermano, reciba esta palabra, hermano, como con las puertas abiertas, como el Señor nos mostraba, porque lo que desea el Señor es trasladar toda esta verdad por medio de la palabra, que es ese camión, representado por ese camión. Hermano, este camión necesita, hoy está, ya está encendido y está ya transmitiendo, ¿sí? Pero usted y yo necesitamos tener las puertas, hermano, de nuestro ser, hermanos, para que este camión entre en lo más profundo de nuestro y podamos disfrutar de esta palabra, creerla. Recordemos que la fe subjetiva es la capacidad de creer. Entonces, vamos a creer esta palabra.
Mire que son el esta palabra se llama palabra de ánimo. ¿Usted quiere ser animado por medio de esta palabra? Abra las puertas de su ser en esta hora. Abra las puertas de su ser, hermano, para que podamos ser animados y podamos avanzar. Amén. Entonces, abra las puertas, hermano, de su ser. En cuanto a que la iglesia también es considerada como el misterio de la piedad, el Señor nos hablaba que este misterio, hermano, es algo que es oculto. El misterio es algo que es oculto, algo que no se ve, algo que no está tan expuesto, que solamente hay que comenzar a buscarlo y a experimentar para poder entender este misterio. Entonces, por eso es un misterio que solamente se experimenta, se da a conocer cuando usted lo experimenta. Y nosotros hoy tenemos esa dicha, hermano, de experimentar. Ya para nosotros, sin embargo, para los de afuera es un misterio la iglesia, su expresión. Este misterio de la piedad es que la iglesia necesita expresar a Dios. Este es el misterio de la piedad, que la iglesia exprese a Dios, viva a Dios. Sin embargo, en la práctica podemos ver cómo, hermano, muchas personas quedan asombradas cuando ven nuestro vivir, ¿sí? Cuando estamos en el Espíritu, ¿no? Cuando estamos teniendo ese vivir de iglesia, disfrutable, donde estamos unidos al Señor. Hermano, lo que se desborda, lo que se manifiesta en nuestro ser, es el Señor mismo. Y lo hemos experimentado. También hemos visto cómo esta humanidad caída se expresa en nosotros, y también allí, ahí no estamos manifestando el misterio de la piedad, sino la humanidad caída. Y es lo que Dios quiere trabajar en nosotros, que ya esta humanidad caída no se exprese, sino Dios mismo en nosotros. Amén. Entonces es un misterio. Sin embargo, a pesar de que es un misterio, es disfrutable porque lo hemos hecho, hermano, a lo largo de la historia. Cada uno, si pudiéramos, hermano, testificar, cada uno de por lo menos algunos testimonios de cada uno de los hermanos, esto sería insuficiente. Duraríamos horas, días. Sin embargo, cada uno, si recuerda cómo el Señor se ha manifestado en diferentes asuntos, en lo más sencillo, hermano, podemos ver que esto es real, que esto es disfrutable, que es así como Dios opera, aleluya, y que esto es un misterio. Sin embargo, para nosotros es disfrutable, es vivible. Y el Señor nos mostraba algo muy importante, que este misterio de la piedad es el vivir de la iglesia adecuado. Esto es la normalidad. En la iglesia debe expresar esto. Y es lo que el Señor, a través de esta palabra, nos está nos anima, ¿sí? Nos muestra la necesidad que tenemos de tener un vivir de iglesia adecuado, porque el vivir de iglesia adecuado es aquel cuando expresamos al Señor. Amén. Cuando expresamos a Dios, manifestamos a Dios en nuestro vivir diario. Y Satanás obviamente no le interesa que esto sea la normalidad de la iglesia. ¿Qué es normal de la iglesia? Que exprese a Dios, porque para eso Dios fue considerada y para eso Dios le dio esa autoridad, la constituyó así, y por tanto a esto fue llamada, y por eso es lo normal. Satanás no le conviene que la iglesia exprese, manifieste a Dios, por una sencilla razón. Él está, hermano, presto a buscar la forma para que usted y yo no manifestemos a Dios en nuestro diario vivir. Que ese misterio de la piedad, hermano, no se dé, no sea una normalidad en nuestras vidas, no sea una normalidad en la iglesia. Entonces, vamos a estar vigilantes, hermano, porque esta es nuestra razón de ser. Como hijo de Dios, la finalidad de nosotros es expresar a Dios, aleluya, en nuestro vivir. Satanás no le conviene que esto suceda, y el Señor nos hablaba algo muy importante acá, y es que a él no le teme a la parte doctrinal, al conocimiento de Dios. Él no le teme a esto, ¿sí? Él le teme a la vivencia, a la expresión de Dios en nuestro vivir.
Entonces vamos a revisarnos, hermanos, porque sí, sí expresamos a Dios, pero lo que quiere el deseo de Dios es que esto sea un vivir completo, un vivir 100%, para que, hermanos, podamos agradar al Señor, para que esto sea un deleite también para el Señor. Es como cuando el hijo se porta de acuerdo a como el padre quiere, hermano, usted se deleita, disfruta. Él nunca deja de ser su hijo. Si el niño, si mi hijo se porta mal o no se porta de acuerdo a mi voluntad, hermano, él nunca va a dejar de ser mi hijo. Sin embargo, entristece mi corazón cuando no se porta bien, cuando desobedece. Pero cuando él obedece, hermano, cuando hace lo que tiene que hacer, hermano, se porta bien, hay una felicidad, hasta uno, mire, en ese placer, en esa felicidad, recompensa al hijo. Hermano, eso es una alegría, y Dios quiere también sentir esa alegría con nosotros, quiere sentir esa alegría de la iglesia, cuando, hermano, cuando expresamos a Dios, Él se alegra, aleluya. En lo que hemos experimentado al Señor, en cuanto lo hemos expresado, Él se alegra cuando usted y yo lo expresamos, amén. Entonces Satanás quiere distraernos, no quiere que esto sea experimentado en la iglesia, porque eso a él le teme. Porque cuanto la iglesia expresa a Dios, hermano, más la venida del Señor se acerca. Y si la venida del Señor se acerca, el juicio de Satanás, que ya está condenado, hermano, se acerca. Entonces por eso él le teme. Él no le teme al conocimiento bíblico. Él se sabe la Biblia, se la sabe mejor que usted y que yo, pero no es su expresión ni su vivir, es todo lo contrario. Pero cuando usted y yo, en lo que Dios nos ha dado, en la capacidad que Dios nos ha dado, expresamos a Dios, hermano, él le teme. Entonces ese es el objetivo, hermano, ese es el objetivo por el cual nosotros fuimos creados: expresar a Dios, que Él sea nuestro contenido. En Génesis 1, 26, 28, ahí está el propósito eterno de Dios con usted al crearlo, ¿sí? De que usted y yo expresemos a Dios. Cuando el Señor nos mostraba, cuando el Señor Jesús andaba en como hombre, cuando Él estuvo como hombre en su vivir, inclusive cuando Él nació, los ángeles alababan al Señor. Así está en Lucas 2, capítulo 2, del versículo 10 al 14. Entonces, ¿por qué alababan a Dios, hermanos? Mire, era la primera vez que Dios se iba a manifestar en carne, y lo iba a hacer a través de la persona de Jesús, a través de la persona del Hijo. Y por eso los ángeles alababan, hermanos. Porque cuando el hombre, ¿sí?, expresa a Dios, hermano, hay deleite en los cielos. Escriba allí: cuando expresamos a Dios, hermano, hay deleite, hay alegría, los ángeles se alegran, porque es la expresión de Dios misma, es Dios mismo reflejado en usted y en mí. Y eso es lo que podemos comprobar con nuestro mayor ejemplo, nuestro Señor Jesús. Dice que los demonios temblaban en esa experiencia que él tuvo con el endemoniado gadareno, ¿sí? Vemos cómo los demonios temblaron, porque ellos pensaban que ya el juicio se acercaba, que era ahí mismo que Dios que el Señor iba a juzgarlos. ¿Por qué? Porque Jesús en todo su vivir manifestó a Dios. Ahí nos mostró, hermano, que como hombre, Jesús manifestó a Dios en su vivir. Y por eso era que temblaban los demonios, porque pensaban que ya el juicio se acercaba. Y es de la misma manera, hermano, que nosotros no estamos buscando ahora cazando, entrando en estos asuntos espirituales sin motivos. Es que ellos también están mirando cómo es nuestro vivir. Y por eso este vivir que expresa a Dios es el que los hace temblar. No es un asunto de reprender ni aquello, no. Es simplemente, hermano, que usted y yo vivamos. Si usted se concentra en vivir a Dios, a expresar a Dios, hermano, sin necesidad de estar buscando, cuando el Señor lo necesite usar, los demonios salen, porque, hermano, es Dios mismo allí en usted y en mí. Entonces, aquí vemos cómo es un vivir, hermano, que exprese a Dios, que hace temblar, hermano, a los demonios. Aquí en Romanos 16, 20, el Señor nos mostró,
Dice así, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo nuestros pies. Amén. Entonces, ¿por qué la iglesia es el gran misterio de la piedad? Sabiendo que en este versículo, el versículo 16, habla de que Dios fue manifestado en carne y hace referencia a Jesucristo. ¿Sí? Porque nosotros, hermanos, ¿sí?, somos el cuerpo de Cristo. Esto es un misterio, hermano. A pesar de que Cristo es la manifestación de Dios, ¿sí?, en carne, usted y yo, hermano, Jesucristo está en nosotros. Esta es la, mire cómo dice, Señor Jesús, amén. La palabra nos dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo en Efesios, en Colosenses, mostrando que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y por tanto, por esto es un misterio, hermano, porque el misterio de la piedad no se resume solamente en Cristo, sino que también se extiende a la iglesia, que es su cuerpo. Y por tanto, eso es lo normal. A esto fuimos llamados, a expresar a Dios. Amén. Entonces, por eso esta palabra está también para nosotros. En Romanos dice así, 16:20a, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Entonces, cuando hay expresión de Dios, cuando el cuerpo, hermano, está expresando a Dios, esto es lo que sucede: Satanás queda bajo nuestros pies. Sin necesidad de estar buscando esto, simplemente está dominado porque el cuerpo está expresando a Dios. Y el único que puede someter a Dios es a Satanás, es Dios. Y cuando la iglesia está unida a Dios, hermano, ahí está entregado bajo nuestros pies. Entonces, hermano, este debe ser nuestro vivir diario. Amén. También el Señor nos mostró un poco más acerca de este misterio. Cuando disfrutamos el versículo de este mismo versículo, Timoteo, 1 Timoteo 3:16, cuando habla e indiscutible es que no se discute. Usted y yo necesitamos estar seguros de esto, hermano, de que del misterio de la piedad, de que la iglesia es el misterio de la piedad. Amén. E indiscutible, no se discute, hermano, no tiene duda, es evidente, sin controversia. Según la palabra griega, indiscutible se refiere a esto. Amén. Pero usted y yo necesitamos estar seguros de eso. Yo le hago una pregunta: ¿para usted es indiscutible este misterio de la piedad? Si es indiscutible, hermano, escríbelo en el chat, diga: este misterio de la piedad es indiscutible, no se discute. Es sin duda, para mí es así, es una verdad. Entonces, esto, hermano, comenzando por ahí, necesitamos estar seguros de que Dios se quiere manifestar en usted y en mí. Amén. También el Señor nos hablaba en cuanto a este misterio, mire, de la piedad. Dice así: Señor Jesús, ¿por qué entonces la iglesia es el gran misterio de la piedad si aquí se refiere a Cristo en cuanto a este versículo? En Colosenses 1:27, el Señor nos revela y nos confirma por qué la iglesia también es el misterio de la piedad. Amén. Aquí dice, en Colosenses 1:27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Mire, subraya esa parte, que es Cristo en vosotros, aleluya. Cristo es en vosotros. Por eso también este misterio de la piedad nos alcanza, hermano, porque Cristo es en vosotros. Hermano, no lo estoy diciendo yo, la palabra está diciendo: Cristo es en vosotros. Amén. Por eso es el gran misterio de la piedad. Amén. Y en cuanto aquí fue manifestado, la palabra manifestado quiere decir que antes estaba oculto, que era un misterio. Sin embargo, el apóstol Juan, hermano, también lo pudo revelar en sus cartas, en el Evangelio, cuando manifestó que ese verbo, hermano, se hizo carne
ese verbo habitó entre nosotros, habla de ese proceso, hermano, en donde Dios se manifestó a través de la persona de Jesús. Amén. Entonces, qué hermano, qué bendición en el cual podemos nosotros disfrutar, hermano, de que es una verdad, de que Dios se manifiesta en la carne. También pudimos ver, hermano, cómo Jesús, ¿sí?, que fue el primero en manifestar a Dios, hermano, y de allí, después que se cumplieron todo ese proceso, ahí la iglesia fue engendrada y también este misterio nos alcanzó y nosotros somos parte, nosotros también como iglesia somos el misterio de la piedad. Sin embargo, en su vivir humano, cuando el Señor estaba en la tierra, también pudo comprobarse este misterio de la piedad por medio de su vivir. En su vivir, dice el versículo, como lo describe, mire, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Entonces ahí comienza a desarrollarlo. Dios fue manifestado en carne. ¿En quién? En Jesucristo, ¿sí? Como hombre, justificado en el Espíritu. El Señor nos mostró por medio de su vivir unos cinco momentos en donde la palabra comprueba cómo Jesucristo como hombre fue, hermano, justificado en el Espíritu. Comenzando desde que ahí el Señor nos mostraba unos cinco momentos, por ejemplo, cuando fue bautizado, el Espíritu allí lo justificó, cuando estuvo en el monte de la transfiguración, cuando estuvo en el desierto, el Señor, el Espíritu lo llevó al desierto, fue tentado por Satanás, pero allí venció, mire, también en el proceso de su muerte, ahí cuando estaba siendo crucificado. También, hermano, fue una experiencia donde fue justificado. También en su resurrección, al ser aceptado por Dios, significa que fue, hermano, justificado. Y cuando nos referimos a la parte de la justificación, quiere decir que es vindicado, aprobado, hermano, como correcto y justo. Entonces, él es el primer hombre, hermano, que manifestó a Dios en carne y tuvo un vivir correcto, justo. Y los hechos lo comprueban, no solamente por testigos humanos, porque así lo relata todos los discípulos que estuvieron con él y todos los que pudieron ver esas obras, su vivir testificaron. Entonces, por un lado, los hombres vieron su vivir, pero el Espíritu aprobó, aleluya, el Espíritu vindicó, mostrando que no solamente, hermano, era hijo de hombre, sino también era hijo de Dios, y fue aprobado por su vivir y su obra. Entonces, aquí, hermano, esto es una verdad, y es comprobable. Y cuando se refería visto de los ángeles, significa que también el reino espiritual, hermano, estaba muy atento al vivir de nuestro Señor Jesucristo como hombre. Esto indica, hermano, que no solamente estamos expuestos en cuanto a nuestro vivir para que testifiquen de nuestro vivir, no solamente las personas, no solamente en la dimensión terrenal. También la dimensión espiritual está atenta a nosotros, hermano, a nuestro vivir, para mirar si realmente estamos expresando a Dios. Entonces, esto es de mucha consideración, hermano, porque muchas veces creemos que estamos solos, que nadie nos ve, que como hijos de Dios podemos vivir de cualquier manera, y a esto no fue que fuimos llamados. Fuimos llamados, hermano, a expresar a Dios. Ese fue el propósito del Señor, crearte a ti y a mí para expresarlo. Todos sabemos que Satanás, con todos sus engaños y cómo hizo caer al hombre, lo que está tratando es que el hombre no exprese a Dios por el misterio de iniquidad, el ministerio de la impiedad. Hermano, es todo lo contrario a Dios. Sin embargo, hermano, esté convencido de que usted fue creado para expresar a Dios. Amén. Entonces, esto es una gran responsabilidad que tenemos como iglesia, hermano. La necesidad de la iglesia es expresar a Dios.
Por eso, hermanos, vamos a revisar nuestro vivir. Tenemos, hermanos, mucho que agradecerle al Señor. Tampoco es mirar que no hemos avanzado. Sí hemos avanzado, hermanos. Sí hemos visto la expresión de Dios en cada uno de los santos, de acuerdo a su capacidad, a su nivel espiritual. Hemos disfrutado, hermanos, la expresión de Dios. Y como dije, si pudiéramos contar todos los testimonios, aquí, hermano, una horita sería insuficiente. Sin embargo, cada uno hace memoria y podemos ver que Dios es real. Cuando Dios se ha manifestado desde lo más sencillo. Hermano Yuri comentaba una experiencia el domingo, de algo muy sencillo, una hermana, cómo se expresó. Hermano, Dios en carne allí, a través de esa hermana, con ese amor de atención, de servicio. Y así, hermano, desde lo más sencillo hasta lo más complejo, hemos podido ver la manifestación de Dios en la iglesia, en cada uno de los hermanos. Dependiendo de su grado de crecimiento, Dios se ha manifestado. Hombre, nuestros hermanos, hemos visto ejemplos como Dios, hermanos, como de hermanos, los hermanos que nos lideran, que nos cuidan, hermanos que se han entregado. ¿Usted no sabe que ese es el principio de Dios? Mire, Filipenses nos muestra cómo se despojó de sí mismo, ¿sí? Tomando forma de siervo. No escatimó ser Dios, hermano, sino que vino en forma de siervo, hermano, vino a servir. Esa es la manifestación de Dios. Y lo hemos podido disfrutar en la iglesia. Por eso hay una necesidad, hermano, de que nos consagremos más, de que dependamos más del Señor, porque en la medida que nos conectemos más al Señor, más expresión de Dios en nuestro vivir. Eso es lo que deben ver las personas, eso es lo que deben ver nuestros hijos, nuestras esposas, hermano, los compañeros de trabajo. ¿Qué están viendo ellos? ¿Cuál es la expresión que se está expresando el hombre caído que hay en usted y en mí? ¿O se está expresando, hermano, la vida de Dios, Dios mismo, hermano, con sus atributos en todo lo que hacemos? Es una gran pregunta. Sin embargo, hermano, si usted está conectado con Dios, disfrutando allí, hermano, en su espíritu, comiendo la palabra, orando, hermano, la expresión de Dios se da. Porque es el contenido que usted tiene. Y ese contenido, hermano, rebosa y expresa a Dios. Entonces, no solamente las personas nos están viendo. También, por medio del vivir del Señor, pudimos comprobar que el reino espiritual también está atento. Está atento, hermano, viendo cuál es nuestro comportamiento, cuál es nuestro proceder, nuestro vivir. Y pudimos comprobarlo como los ángeles caídos, hermano, en esa experiencia que el Señor tuvo en la tentación, estaban mirando para saber si el Señor caía. Sabía, así está el reino espiritual, hermano, mirando si nosotros caemos o no. Sin embargo, hermano, mayor es el que está en nosotros. ¡Aleluya! Por eso la necesidad de disfrutar al Señor, de disfrutar su palabra, porque ¿quién venció al maligno? En esa oportunidad no solamente es describir ese pasaje del Señor, es saber que eso es real. ¿Quién pudo ser? Fue tentado por Satanás, pero lo venció por medio de la palabra. Aleluya. Y ese que venció por medio de la palabra, ¿sabe dónde está? En usted y en mí. Aleluya. Entonces, por más tentaciones que tengamos, hermano, que pasemos, que Satanás coloque en nuestras vidas, usted y yo podemos vencerlo. Cuando somos tentados, el reino espiritual también está observándonos. Así usted esté solo, estemos solos, hermano. Los ángeles están viendo, los ángeles caídos. Están viendo para ver si hay manifestación de Dios en nosotros o hay manifestación de nuestra humanidad caída. Pero aleluya, hay un hombre en la gloria, uno que pudo vencer, que tuvo un vivir humano perfecto, que venció la tentación, que le demostró también, hermano, a Satanás, que este hombre, hermano, puede vencer. Aleluya. Entonces, mire, también en la cruz, ahí estaban los ángeles caídos, pensando que allí había, hermano, habían acabado con Jesucristo, que no ibas, hermano, que la obra iba a quedar allí. Sin embargo, el Señor nos mostró que cuando Él estaba siendo crucificado, hermano, Dios estaba trabajando, Dios estaba operando. Y lo que se produjo allí en la cruz, hermano, fue una victoria tremenda. Aleluya. La palabra nos dice en Colosenses 2, 14 y 15, que en medio de... Vamos a leerlo. Pasaje que me alentó mucho. Versículo 14 y 15 dice así: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz.
Mire, el 15, y despojando. Mire, ese acto allí, el Señor nos mostró que Él despojó, mire, despojó a los principados y a las potestades, hablando del reino de las tinieblas, hermano, como esa muerte, esa crucifixión del Señor y su muerte produjo, hermano, una victoria, porque quien tenía las llaves del imperio y la muerte, hermano, era el diablo, ¿sí? Pero el Señor, a través de esa victoria, le arrebató, aleluya, lo despojó, oh Señor Jesús, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, fue un triunfo en la cruz. Ahí, a través de la experiencia de nuestro Señor Jesús, podemos ver, hermano, que el único que puede vencer a Satanás y a todas sus potestades, sus principados, es Él. Usted y yo no podemos solo, hermano. Nosotros somos, sin el Señor, somos débiles. Pero aleluya, ahí donde se disfruta de esta promesa que el Señor nos ha hecho en su palabra. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es Cristo quien venció. Aleluya. Él fue que, hermano, destruyó al imperio de la muerte. Lo destruyó. Amén. Entonces es Él que venció. No es usted solo. Es Él. Por Él en nosotros. Y cuando estamos dependiendo de Él, es que podemos vencer todas estas situaciones, hermano, malignas. Toda situación maligna. Todo lo que es contrario a Dios, usted y yo podemos vencerlo porque Él fue el que venció. Entonces, este es el principio. Si nosotros, hermano, disfrutamos y expresamos a Dios, hermano, podemos, tenemos este poder. Hay algo muy maravilloso, hay un versículo que, hay un himno que dice, hay un hombre en la gloria, su vida es para mí, aleluya. También habla que, hay otro himno también que dice, hay poder, hay un supereminente poder, que todo el que cree lo ha de tener. Ese poder a Jesús, hermano, levantó y a la iglesia lo dio, su cuerpo lo dio. Hay poder para vencer, para trascender. ¿Por qué trascender? Hablaba la palabra allí. Porque hay momentos, hermanos, donde uno está desanimado en diversas situaciones de desánimo, hermano, y no tiene uno salida. Usted tiene ese poder, aleluya. Ese poder lo tiene para trascender, para levantarse. Y allí donde el Señor, por eso necesita el Señor, está esperando en nosotros que sea manifestado. Porque cuando manifestamos a Dios, podemos vencer. Hermano, hay muchas situaciones, hay estrategias de Satanás que quieren desanimarnos, que quieren, hermano, debilitarnos. Y es por eso la necesidad en la que estamos hoy, el interés del Señor que usted y yo lo expresemos. Porque es que solamente es su vida que puede, hermano, vencer este misterio de iniquidad que es en contra de nosotros. Este misterio de iniquidad con todas sus estrategias de Satanás que quiere derribarnos. Porque él sabe que sus días se acercan, hermano. Y también sabe que si usted y yo estamos en este vivir, estamos expresando a Dios, cuando el Señor venga, nos hallará en la condición que Él quiere. ¿Y cuál es la condición que Él quiere, hermano? Una novia preparada. Aleluya. Y si esta novia está preparada, puede casarse con el Señor. Y cuando Él se case con el Señor después de la boda del Cordero, habrá una guerra que solamente si estamos preparados, si logramos esa medida, podemos batallar. Por eso, hermano, hoy tenemos una guerra, una batalla muy dura, ¿sí? Y no necesitamos y no podemos distraernos. Necesitamos saber que, mire, esa parte donde el Señor hablaba así, que visto por ángeles, muestra que hay un reino espiritual, hermano, que está mirando cómo es nuestro proceder. De pronto podemos engañar a los hombres, pero al reino espiritual ni a Dios no podemos engañar. Por eso vamos a trabajar. El Señor es verdad. Vamos a trabajar por todo esto, hermano. Oh, Señor Jesús. También la palabra decía, hermano, en cuanto al versículo que estamos disfrutando, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en la gloria. Aquí vemos algo muy hermoso, hermano, y es allí el centro de este encargo. Mire, aquí hay una secuencia: justificado en el Espíritu, visto de los ángeles. En ese proceso el Señor tuvo la oportunidad de vencerlo, de exhibir a los ángeles caídos, hermano. Cuando murió el Señor, allí le pudo predicar a esos
espíritus inmundos que estaban desde antes, desde Noé, y allí hizo su trabajo, predicó, hermano, y después, hermano, al tercer día resucitó, ascendió, y eso aprobó, hermano, que era el Hijo de Dios. ¡Aleluya! Sin embargo, cuando él ascendió, cuando él asciende, hermano, se hizo el espíritu que da vida. ¿Amén? Y ese espíritu de la vida está hoy en nosotros para suplir todas nuestras necesidades. Oh, Señor Jesús. Amén. Y con respecto, hermano, a este versículo ya la culminación que habla de una vez que fue visto por los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo. Mire, eso sucedió después que él ascendió. Se hizo el Espíritu, ahí comenzaron los discípulos, hermanos, a predicar a todos, no solamente a los judíos, sino también a los gentiles. Fue creído en el mundo y mire, dice la última palabra, recibido arriba en gloria. Entonces, secuencialmente, si se refería solamente a Jesús como el misterio de la piedad, ¿debería estar dónde? Después de visto por ángeles, después de su muerte, su resurrección. Él ascendió, fue entronado, ¿sí? Sin embargo, el apóstol Pablo en la revelación que recibió lo dejó a lo último, después de predicado por los gentiles, creído en el mundo, recibido en la gloria. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia, no solamente Cristo es el misterio de la piedad, sino también la iglesia, aleluya. Este es el gran misterio de la piedad, que no se limitó a Cristo, sino también se extendió a la iglesia, porque la iglesia es la extensión de Cristo, aleluya. Cristo es la manifestación corpórea de Dios, amén. Pero también, hermano, la iglesia es el cuerpo de Cristo y por tanto no, este misterio de piedad también es para nosotros. Fuimos creados para expresar a Dios, aleluya. Oh, Señor Jesús, porque cuando la iglesia exprese a Dios, vence al maligno y a todas sus estrategias, a su misterio, hermano, que hoy está también en contra del misterio de la iglesia, de que nosotros expresemos a Dios. Sin embargo, hermano, esto no es suficiente con saberlo. Es necesario, hermano, que usted y yo creamos en esto y comenzamos a disfrutar, hermano, porque, como ya lo dijimos, usted expresa a Dios. Cuando usted se une al Señor, expresa a Dios. Sin embargo, esto no debe ser esporádicamente. El Señor está esperando de nosotros, hermano, que sea un vivir diario, un vivir completo, porque a esto fuimos llamados. Entonces, la iglesia no solamente es columna y base de la verdad, sino también es Cristo, también es el misterio de la piedad. Aleluya. Y para terminar, hermanos, el Señor nos alentaba en cuanto a este misterio de la piedad. No solamente a toda la iglesia, sino fue algo muy específico que tomé para mí. Yo se lo voy a leer textualmente, porque para que haya una normalidad en la iglesia, mire, hay algún encargo de parte del Señor para todo aquel que está sirviendo. Mire, cuando la iglesia es bien cuidada por el pastoreo del obispado y del diaconado, eso habla de todos los hermanos que estamos sirviendo, de los hermanos que están liderando. Mire, siguiendo las instrucciones de Pablo que dio en 1 Timoteo, ¿sí?, la iglesia funciona. ¡Aleluya! Funciona como la casa del Dios viviente, como la columna y base de la verdad, que es el testimonio de la realidad divina de Cristo y su cuerpo. La iglesia funciona como la continuación de Cristo, como la manifestación de Dios en carne, que es en Cristo vivido y expresado. Este es el gran misterio. Oh, Señor Jesús, hermano, entonces, ya para terminar, este debe ser nuestro vivir, por dos aspectos. Cuando expresamos a Dios, usted y yo, hermano, crecemos. Cuando expresamos a Dios, nuestro vivir es restaurado. Todo lo que hacemos, hermano, impacta, no solamente en nuestra persona. Cuando expresamos a Dios,
eso impacta en nuestra persona, en los demás y hasta en el reino espiritual. Tal vez no tenemos la dimensión de todo esto, pero hermano, es una verdad que el Señor nos la mostró por medio de su palabra. Mire, impacta en la dimensión terrenal, impacta en la dimensión espiritual. Entonces mire la gran responsabilidad que tenemos usted y yo. Hermano, esto es verdad. Mire que cuando usted y yo comenzamos a disfrutar del Señor, a invocar el nombre del Señor, a disfrutar de la palabra, a disfrutar de todo lo que Dios nos dio, hermano, sin un esfuerzo, eso sale espontáneamente. Tenemos la necesidad de servir al Señor, de hacer las cosas bien, de interesarnos por los hermanos, de interesarnos por nuestra familia, hermanos, de cuidar bien cuando estamos unidos al Señor, porque es la manifestación de Dios. Eso es lo que es Dios, que vino a servir. Pero cuando no estamos unidos a Dios, hermano, ya servimos, es por fuerza, no hay ese interés, porque la humanidad caída no le interesa las cosas de Dios. Pero usted ha comprobado, hermano, que cuando se une al Señor, un espíritu es con él, aleluya. Y ahí donde usted puede disfrutar de la realidad, se hace, hermano, real todas las cosas. Cuando usted y yo disfrutamos, manifestamos a Dios, se hace real su vida, escuche bien, su persona, se hace real la iglesia, se hace real la familia, se hace real el plan de Dios cuando usted y yo estamos conectados a Dios. Cuando estamos conectados a Dios, esa es la manifestación, el interés, hermano, de reinar con el Señor. Amén. Entonces, todo lo que hacemos, cuidamos nuestro andar, nuestro vivir. Y, hermano, que el Señor bendiga. Este es el gran misterio de la piedad. No solamente Cristo, sino también la iglesia. ¡Aleluya! ¡Oh, Señor Jesús! Con esto termino, hermano, ya para afirmar este gran misterio. Amén. Efesios. Señor Jesús, Efesios 5:32 dice así: grande es este misterio, mas yo digo esto con respecto de Cristo y de la iglesia. Hermano, qué bendición que usted y yo podamos expresar a Dios, no solamente para impactar su vida, mi vida, sino también para impactar a los demás. Hermanos, llevarlos a creer en Dios y también para impactar el mundo espiritual. Que el Señor les bendiga, hermanos. Esto es una gran responsabilidad. Ya vamos a terminar. Esperemos a nuestro hermano Pablo, que nos va a dar unos anuncios muy importantes, hermanos, que necesitamos escuchar. El Señor me los bendiga. Que podamos ser aquellos que expresemos a Dios en nuestro vivir diariamente. Jesucristo es el Señor. Amén. Hoy, hermanos, gloria al Señor. De verdad que estamos muy agradecidos con nuestro Señor por su palabra profética, por su palabra de ánimo y advertencia. La recibimos, amados hermanos, con mucha sencillez, con mucha humildad, porque es la salvación de nuestras vidas, es la salvación de nuestras familias, es la salvación, hermano, de todos nosotros. Amén. Hoy recibimos esta palabra, hermanos. De verdad que, hermanos, somos privilegiados tener estas perlas, el tener este hablar del corazón de Dios actual, como el Señor nos compartía a través de nuestro hermano Antonio. De verdad, hermanos, que el Señor nos lleve cada día, que seamos la expresión del Señor aquí en esta tierra. ¿Verdad? Que seamos, hermanos, esa continuación de Cristo, hermanos, en esta tierra. Seamos esa manifestación de Dios en carne, hermanos, aquí en esta tierra. Y la iglesia, aleluya, el Señor todos los días la está preparando, hermanos, individual, corporativamente, hermanos, para hacer esa expresión. Aleluya, que el Señor cada día, hermanos, nos dé esa sed, esa hambre de Él para disfrutarlo, para comerlo, para ser uno con Él. Aleluya, para unirnos, hermanos, al deseo del corazón de Dios. Aleluya, Jesús el Señor. Hermanos, vamos a dar unos anuncios muy breves. Aleluya, tenemos el próximo viernes la reunión ministerial a partir de las 7 de la noche. El Señor nos va a seguir hablando, porque el Señor tiene ese cuidado de nosotros. Hermano, uno de los puntos, Señor es el cuidado que el Señor tiene con nosotros en medio de esta pandemia, en medio de esta situación. El Señor ha sido fiel con su palabra,
hermano, el Señor nos ha sustentado, nos ha cuidado a través de la palabra profética, a través de su hablar. Amén. Entonces el día viernes, toda la iglesia está invitada a las 7 de la noche, amados hermanos, para seguir, hermano, edificándonos en amor a través de la palabra del Señor. Aleluya, hermanos. Las hermanas, esto de la red de cuidado, abrazada por el Padre, este próximo jueves, aleluya, a partir de las 6 de la tarde, los sectores San Fernando, Bellavista, La Nevada, La Victoria, Norte y Norte, y Villa del Rosario. El Señor espera a todas las hermanas, esas hermanas que hoy están peleando ese reino, esas hermanas que hoy, aleluya, quieren ser esa expresión del Señor en esta tierra, quieren cada día llenarse del Señor. El Señor las espera en esta comunión maravillosa, red de cuidado, abrazada por el Padre. Invitemos a las hermanas que estamos pastoreando los frutos nuevos. Vamos a invitarlas para que sean alimentadas a través de la palabra profética, a través de esta palabra maravillosa que el Señor nos da a través de los libros espirituales. Aleluya, abrazado por el Padre. Amén. Aleluya. También los hermanos que están en quebranto de salud, orar por ellos. Todos sabemos, nuestra hermana Noemí está en recuperación, nuestra hermana Piedad y todos los hermanos que en estos momentos tienen quebrantos de salud. Como iglesia necesitamos orar los unos por los otros, también los diezmos, las ofrendas, los votos, el mercado de amor. Los hermanos que por situación de salud no pudo venir el domingo, tenemos las cuentas de la iglesia para que usted allí sea uno, aleluya, con la obra del Señor y sigamos avanzando, amén. Y o podemos hacerla llegar aquí al local de reunión, donde están acá nuestros hermanos Dina, Pedro, aquí ellos tienen un alfolí, amén, donde, aleluya, sembramos para que la obra del Señor avance. Hermanos, estamos muy, podríamos decirlo, muy angustiados, porque como seres humanos nos angustiamos. Ayer al mediodía recibimos una noticia de nuestro hermano Ricardito Rincón, hijo de nuestro hermano Ricardo Rincón, nuestra hermana Nati. Ricardo, como no es de costumbre, se ausentó en las horas del mediodía. Hermanos, está desaparecido. Estamos grabando este mensaje. Eso van a ser casi las 9 de la mañana. Un pregrabado que estamos haciendo para que esta palabra llegue a ustedes. Hasta el momento no hemos recibido ninguna noticia, hermano, de nuestro hermano Ricardito Rincón. Desde ayer a la iglesia se le pasó, las iglesias en toda Colombia están orando por Ricardo, por Ricardito, para que el Señor tome todo su ser, mente, emoción, voluntad, hermano, lo guarde. Sabemos que nuestra lucha, hermano, es contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas que quieren acechar, hermanos. Hermanos, a la humanidad, a los hijos de Dios, no están exentos, hermanos, y más nosotros, el enemigo nos tiene en la mira. Entonces, hermanos, Colombia está orando por Ricardito, hermano, para que, hermanos, en las horas de la noche, cuando pasemos este mensaje, tengamos noticias positivas de Ricardo, tengamos noticias positivas, hermano, de que Ricardo ha aparecido sano y salvo. Lo creemos en el Señor que así va a ser, hermano. Tenemos la fe, hermano, tenemos la fe muy fortalecida de que esto va a ser así. Hermano, creemos en el Señor, en su voluntad, de que esto va a ser así. Entonces, hermanos, como les digo, esto se está grabando a las 9 de la mañana. Van a ser las 9 ya. Hasta el momento no hemos recibido noticias de Ricardito. Entonces, no sabemos de aquí a la tarde cuando se pase, hermano, la transmisión. Hermanos, pero creemos en el Señor. Tenemos la fe intacta de que vamos a recibir noticias positivas de Ricardo. Creemos, hermano, que la vida del Señor allí, hermano. Lo creemos, hermano. Nuestra fe, hermano, está fortalecida. Hermano, lo creemos que esa vida, hermano, saltó en él. Creemos, hermano, lo creemos en el Señor. Entonces, aleluya, amados hermanos. En el transcurso del día vamos a pasar por la iglesia, seguir orando por esta petición, hermano, que nos tiene, como les dije al comienzo, angustiados, nos tiene de verdad humillados, hermano, delante del Señor. Hermano, porque esto no es fácil. Oración por nuestro hermano Ricardo Rincón, oración por nuestra hermana Natividad,
hermanos, por Lina, sí, por Diana, oración por toda la familia. Amén. Como la iglesia nos unimos, hermanos, en oración, y creemos que Ricardito, hermanos, va a aparecer sano y salvo. Lo creemos en el Señor. Amén. Entonces, aleluya. ¿Qué tal si terminamos orando, dándole la honra a la palabra que el Señor nos ha hablado? Vamos a orar. Amén. Señor Jesús, Señor, muchas gracias. Gracias porque usted un día nos escogió, porque su vida, Señor, el misterio más grande. Señor, usted fue recibido en gloria, Señor, pero usted se hizo el Espíritu. Señor, y ese Espíritu, Señor, lo han de recibir todos los que creen en esa obra maravillosa que usted hizo por nosotros en la cruz. Hoy la vida está en nosotros, hoy la estamos alimentando. Hoy, Señor Jesús, esa vida, cada día la estamos regando, Señor, por medio de la palabra, por medio de la comunión del cuerpo, por medio de las reuniones, por medio del disfrute. Señor, esta vida cada día, Señor, se está aumentando en nosotros. Gracias, Señor Jesús, por todo lo que has ganado hasta ahora en cada uno de nosotros. Sigue ganando, Señor. Sigue aumentando, Señor, porque queremos ser su expresión. Gracias, Señor Jesús. Lo alabamos, lo bendecimos. Señor, muchas gracias. Colocamos a Ricardito delante de usted en esta hora, Señor, 9 de la mañana. Señor Jesús, para que, Señor, usted como ese Dios poderoso, Señor, como ese Dios de amor, ese Dios fiel, Señor Jesús, aleluya, manifieste su poder, Señor. Se lo rogamos en su voluntad. Señor, Ricardo pueda aparecer sano y salvo. Gracias, Señor Jesús. Lo alabamos, lo bendecimos. Gracias por ser nuestro Señor. Te amamos, Señor Jesús. Aleluya. Amén. Aleluya, hermanos. Que el Señor les bendiga. Una feliz noche para todos. Qué base tan firme a la fe ya se dio en la excelente palabra de Dios. ¿Qué más Él dirá? Pues ya todo lo habló. A quien en Jesús el refugio alcanzó. No temas, sé fuerte, contigo estoy. Iré a socorrerte, pues tu Dios yo soy. Muy fuerte y bien firme en mí vas a estar, pues mi santa diestra te sustentará. Por aguas profundas yo te haré pasar, mas nunca el dolor te ha de sobrepasar. Pues en tus problemas te bendeciré y cada tristeza santificaré. Cuando encontrares el cruel aguijón, tan solo mi gracia será tu porción. El fuego jamás